aquí no hay ninguna pirula. Che, 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 che. Y yo no descanso nunca y no hago tanto escombro, ¿eh? A mí también me hubiera gustado quedarme en la cama hasta las 11. Pero vos tuviste la prodigiosa idea de invitar a almorzar a Tanora. Otra vez cortaron el agua. Estoy de risa, no hablo por ustedes. Oye, me soy Elvira. ¿Qué pasa con el agua? ¿Y se rabió? ¿Le quiere tragedia mayor? ¿A usted también? ¡Qué casualidad! Bueno, mire, por favor, no la tire. Quiero decir, usted quiere su rabió. Le digo, está listo, me llama por teléfono y le mando a buscar el agua. Ay, gracias, es usted un amor. Yo hago puchero, él hace puchero. Yo hago ravioles, él hace ravioles. ¡Qué país! Y con eso me pego un tiro. A mí me da una paz, ¿verdad? Vos sabés que para mí sos como la campiña inglesa. Verde, agradable, generosa. Vos sí que tenés ojo clínico. ¿Cuál es el secreto de tus trucos? No salen con nada. ¿A qué se debe esta deliciosa reunión familiar? ¡Acabala! Nosotros no estamos invitados. Hay que tener plata para que inviten a uno. ¿Qué? ¿Pero qué te crees? ¿Que Antonio nos paga la mensualidad? Bueno, pero ya pasó. Fini, fini. Pasen los invitados al living. Dame tus cosas, Nora. Qué lindo vestidito que tenés. Pareces una modelo. Qué linda que está. Ay, qué grande. Dame la piel también. Y, por supuesto, los lentes. No, no. Las gafas no. Odio el sol del mediodía. Bueno, yo voy a cambiar, ¿eh? Sergio, ocupate de los drinks. ¿Drinks? Parece que funcionan las clases de idioma, ¿no? Aún no cumplió el añito, ¿no? Esa beba ocupa un sitio privilegiado en mi corazón. ¿Cuánto nos van a llevar a la nena? El jardín está tan maravilloso. Aquello es tan inspirador. Oh, tienen que ir. ¿Cuándo irán? Cuando los invites. ¿Mañana? No, mañana no, el martes. No, el martes tampoco, el miércoles. El miércoles te telefoné y arreglamos. La niña podrá tomar sol, correr por el jardín. Todavía no corre. Pero me imagino que respirará, ¿no? Adoro a los niños. Debe ser por eso que Dios me hizo estéril. Y habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. Oye, la criatura estúpida. Mira, urbana y la mental. ¿Quién te tiene el teléfono de colgado? ¡Nadie, profesora! ¡Oh! ¿Quién dejaste de joder? Oye, me voy. Thank you very much. Un domingo así, yo lo paso. Es cosa de hábito. En casa de mis padres nunca se levantó la voz ni para decir buenos días. Así que son todos muy adorables, muy queridos, pero... ¡Antonio! ¡Y ahora te preocupas! Yo sabía que esa serpiente iba a pensar lo peor. ¡Nadie le echó! Pero primero tienes que te vi, Elvira, cuando Jorge me trajo a comer a esta casa, me dije, ¿qué fue lo que pensaste la primera vez que Jorge te trajo a comer a esta casa? ¿De verdad no querés oír? Pero no, yo me estoy muriendo de curiosidad. Muy bien, pensé, esta es la mujer más fachuta del mundo. ¿Fachuta yo? ¡Ah! ¿Por qué dejaste la nena sana? Mira, si yo soy fachuta, yo vos no sé ni cómo grabarte, mira. ¡Fachuta sos vos que te cosiste la
lengua, soldi a fila riccio. Y en aquel entonces no andaba con la lengua y le dije a Jorge, con esto te vas a casar, con esto, y a esto te mete los cuernos al verte casado. ¿Te lo dije o no te lo dije? ¡No! ¡Dame la compra ahora! ¡Ya le dijiste que le iba a meter los cuernos del primer verte casado! Pero tú sabes, hace 4 años, ¿qué fue eso ahora? ¡Que ya te acuerdas! Y creo que tengo el derecho de saber por qué te lo dijo. Sí, te lo he derecho, no tengo ningún inconveniente de decírtelo. Primero te lo dije porque tengo lengua. Segundo te lo dije porque vivimos en un país independiente, soberano, libre, con libertad de expresión, sin censura, y tercero porque se me antojó. Si yo me aproveché de las 3 estupideces que nombraste y que una sola cosita que yo me sé, perdería las ganas de hablar gratuitamente de la gente querida. ¿Qué sabes de mí? ¡Habla! Pero antes la date bien en la boca con la bandida, ¿eh? Porque yo no tengo nada que reprocharme los 18 años que llevo de casada. ¿Estás segura? ¿Pero qué crees? ¿Quiero manchar mi reputación ahora como la mente de fórmula recién? ¿Y si tenés ahí como una momia griega temblando la duda? ¿Qué tenés que decir? Nada. No, no vas a acabar con nada. Como dijo Dios, un decreto horrible. Si sabes algo, ¡es Cupido! ¡Para, me lo pregunto por tercera vez! ¿Qué te hace la linda? ¡Ay, qué formidable! ¿Cómo está tu maravillosa madre? ¡Ay, sí! ¿Vos sabés cuánto hace que no la quiero? ¡Cuánto yo la quiero! ¡Y se podría explicar la tristeza del futuro! ¿Sabés qué pasa? Debe estar ensanchando los pulmones, seguramente. ¿Vos sabés que la naturaleza es saludable? ¿Cómo puedes intentar esa puta? ¿Cómo puede ser de mi vida? ¿Con quién? Yo me sé con quién. Pero mira, tendría que comunicar lo que está diciendo, ¿eh? ¿Y ella? ¿Ella puede decir que yo le he metido los cuernos a mi marido? Pero vos, ¿estás segura de lo que está diciendo? Porque yo no puedo creerlo, te juro, no puedo creer. ¡Y bueno! ¡No lo creas! Bueno, pero usted lo sabe. Yo te admiro, nunca te lo dije que admiro, te juro. También. No pienso hablar de eso, Nora, no pierdas el tiempo. ¿Vos te crees que yo soy capaz de recorrer un chisme? ¿Por qué no? Paralítica 2-2 sobre